Le decían el Chuma y vivía al interior de las casas del Wicke. Era el hombre de confianza de la dueña del fondo. Su cuadro, pintado por un artista desconocido, está en medio del corredor de las casas patronales. Es el único cuadro de un trabajador que existe en los muros de las casas del Carmen del Wicke. La historia de esta hacienda se confunde con la historia de Chile. Por siglos acá se vivió igual. Mande patrón, se decía, para servirla, misiá. Y la vida se repetía sin parar. Los campesinos de la hacienda se recuerdan con nostalgia cómo era la vida del campo, los trabajos, lo bueno y lo malo. Eran buenos los sacerdotes, todos los de Elena, en los tiempos que estaban en el colegio, por ejemplo, para las semanas que se hacían misiones, se hacía la primera comunión de todos los niños del colegio, y ella nos daba un desayuno, pero a todos, y nos hacía un regalo de una chonga para todos los niños. Y me acuerdo también en unas oportunidades que para la Pascua también nos hacía regalos. En esta misma escuela nos citaron en el patio para una Pascua. Eso sí que ya fueron los últimos años que yo estuve en el colegio y me acuerdo como si fuera ahora. Y me regalaron un corte para, decían, para un vestido, pero un género lindo por esos tiempos. La señora repartía galletas, repartía chomba, chocolate, que si con chocolate, digamos, un desayuno. Tenía su carácter así como bien duro, ¿eh? Pero no era así, era bueno, buenísimo. Yo alcancé a estar 2 años. Casi cuando falleció, a estar así cerca de ella, a mí me metía mucho miedo, que la señora era así, era así, nada, nada. Súper bueno, el carácter de ella así, fuerte. Bueno, mi mamá le lavó harto tiempo ahí, era la lavandera. Después me tocó a mí, porque ya se fue mi mamá. Era buena la señora. Miss Elena, decía. A todos los inquilinos les hace un regalito. Yo sabía que muchos en las cajas ahí, cuando después del cito, me llevan para las cajas. Mi abuelita trabajó con doña Getúlio y con la señora del presidente Rastro y Echaurra. ¿Se acuerda que le conté del negrito que conoció aquí ella dentro de la casa, un criado? Cuando mi abuelita trabajó ahí. A veces casi no, 3 veces no venía. Pues venía como para la cuarenta, o sea, la, ¿cuánto se llama? La Semana Santa. Sí, para la Semana Santa, esos días. Y para las misiones, me acuerdo yo. Señora, en ese tiempo que venía, por ejemplo, para las misiones, se iban para el cerro, ella en carreta. Yo tenía mi bisabuela, la mamá de mi abuelito, ella en esos años, iban en carreta de acá, se iban los ricos para allá. Y ella, la abuelita, tocaba la guitarra en esos años y cantaba. Ella les cantaba a ellos. Y seguían para ser, bueno, en aquellos años, cuando yo era niña, ya hace más de 70 años, ya tengo varios añitos ya. Se veía muy sencilla porque yo, como vivía frente a la plaza, que era allá, a veces ella se sentaba allá en la placita esa. Ahí se sentaba ella y como una señora común y corriente, ella con su pelito. Nunca tuvo moda ella, era muy sencilla. Ellos no, como dijeron, no se relacionaban con la gente.
Yo al que más conocí, porque como era amigo de los hermanos míos, era el nieto de la señora Elena, que era don Hernán, Luis Hernán. Y él era como cualquier niño en esa época, le gustaba jugar con todos los niños, formar equipo. Y entonces la señora les daba premio para que hicieran un campeonato, por decirlo, en ese tiempo. Pichidegua, yo fui inquilino en el fondo del Salto de Almagüe. Era de don Víctor Izaguirre Lyon. Era una asociación de hermanos, eso, señora Carmen Izaguirre Lyon, la señora Blanca Lyon. Habían empleados de caballos, obligados al voluntario. ¿No es cierto? Y los voluntarios no tenían raciones de tierra. Los obligados tenían el cuarto de tierra que decía la señora, pero ahí, como era lechera, le daban la media cuadra, ¿no es cierto? Los que trabajaban a caballo, que eran los que mandaban, los mayordomos, vaqueros, cuidadores, incluso cuidadores de ganado. Y todos esos tenían una cuadra de ración de tierra, anual. Y la ración era más mayor, las galletas le daban dos galletas, parece más, a los empleados. Hay una diferencia con los inquilinos, los obligados. Cada obligado era dueño de su casa con su mujer. Sí. Y podían tener un voluntario. Sí. Y había, incluso se contrataban voluntarios de afuera también. Muchos contrataban que no tenían familia, contrataban voluntarios fuera y los representaban. Cuando se necesitaba más gente era para las trillas, para las cortas de trigo. Ahí era cuando llegaba bastante gente. Y así se daban nuestras cosas. Para tener una casa sola hay que tener obligado. Tenía que la casa nosotros cuando nos criamos. El papá era el obligado y la mamá que era sacada leche era la lechera, entonces teníamos una casa solo. Y había que tener un voluntario. Y ahí teníamos una gente que era de otra parte, que también se estaban allegando a nosotros. Pero ella trabajaba cuando los niños estaban chicos, todavía los hermanos no podían trabajar, los traían a amarrar los terneros. Trabajaba la mamá y llevaba al niño a amarrar los terneros acá a la lechería, porque se sacaban hartas vacas, porque hacían queso. Yo era un matrimonio que una suposición, cuatro hijos o tres hijos, me daban una casa solo, pero tenía que, claro, tenía que trabajar mortalmente, obligatoriamente trabajar en el mundo, porque si no iba a trabajar con los carabineros, me lo traían aquí. El Carlito Alcaíno, el papá de él, era el que lo anotaba los días, lo arreglaba la libreta de seguro. Y todos los días. Y nosotros nos decían, no, oiga, Carlito, no nos haga nada ahora porque nos metí por la caña. No, porque no aguantaba ningún cuento. Traía el enganche de la costa, porque era muy grande el pedazo de viña que había. Ah, eso es interesante. Venía gente de la costa a trabajar en la claro, la y la de aquí, y la gente de aquí se ocupaba aquí más. ¿Y de dónde venían?
Y muchas veces hay gente que se ocupaba sus 6 o 7 trabajadores, hay 2 o 3 sotas mirándolo de a caballo. Cuando a veces hay que le tocar a poco, cuando hay gente. Porque harta gente empleada, mucho empleado. Se convirtieron aquí como en 50 empleados, todo, para dar el movimiento a todo. Entre maestros, llaveros, alistadores. Porque mi papá era empleado, yo por eso estoy hablando, porque yo, él venía todos los, tenía que estar todos los días empleado, todos. Fuera empleado de trabajadores o empleados de ganado, como es que cada cual tenía su. Tienen que estar todos limpios, fuera de la especialidad que tenían. Nosotros, cuando entramos, o sea, fuimos inquilinos, daban media cuadra de tierra de chacra y la casa. Entonces, italaje para unos pocos animales, 4 o 5 animales. El sueldo sí que era pesos en ese tiempo. Ahí no, entonces cuando empezamos no habían, por ejemplo, 8 horas. Ahí, de que nació el día hasta que se oscurecía. ¿A qué hora tocaban la campana en la mañana? Tocaban una sirena, oscuro. Y era raro, oiga, porque, por ejemplo, tocaban uno, oiga, como las 5:30, serían las 6. Y después a la media hora tocaban otro. Y el que no llegaba a esa hora, le perdía la galleta. Tenía que sajar sin galleta. El que le dan un pan así, lo llaman galleta. Y ahí hay que sajar ahí nomás, no que uno vaya a ponerse a discutir por la galleta. Por no llegar, ya tocaba ese pito, se guardaba un saco con galletas a la llavería. Y no había más. Así que obligadamente había que llegar temprano. Habían inquilinos, obligados, voluntarios, afuerinos. Todos esos nombres se decían en el wiki. Pero todos bien ordenados. Cada uno sabía lo que le correspondía. La gente vivía tranquila. Eran respetuosos. Nadie era alzado. En cuanto a plata no era muy bueno porque aquí eran los administradores los que gobernaban, porque no era la dueña. Entonces ellos pagaban a conciencia de ellos. Y en esa época pagaban 4 pesos. Antes, para ir a... Era diferente a la de ahora. Porque la gente antigua vivía lo que les interesaba a ellos, como se dice, la guatita llena. El vestuario, el arreglo de la casa por dentro, no les interesaba. Porque tenían un dice. Mi abuela hacía la ropa, se puede alimentar. El estómago no se puede alimentar. La gente vivía tranquila, dormía tranquila y comía tranquila. Hoy día es diferente.